Levante su mano. Lift up your hands. Y diga, Padre Celestial. Say, Heavenly Father. Estoy alerta. I am alert. No, dígalo fuerte. Estoy alerta. Say, I am alert. Despierto. I am awake. Estoy listo. I am ready. Veo en el Espíritu. I can see in the Spirit. Oigo en el Espíritu. I can hear in the Spirit. Estoy en el Espíritu. I am in the Spirit. Vivo por el Espíritu. I live by the Spirit. Camino por el Espíritu. I walk by the Spirit. I am a spirit man. Soy un hombre espiritual. Diga, soy un hombre espiritual. Say it, I'm a spiritual man. Recibo la palabra. I receive the word. Que tus palabras son espíritu. And your word are spirit. Y son vida. And they are life. Gracias. Thank you. Open my eyes. Abre mis ojos. Diga, abre mis ojos. Say it, abre mis ojos. Di, abre mis ojos. Say, open my eyes. Para oír tu palabra. To hear your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay, quisiera compartir en esta tarde, mañana, no sé qué hora es, so, tú lo ves oscuro. So I'd like to share this afternoon. Quiero compartir en esta mañana. I'd like to share today. Acerca de los de siete principios de cómo edificar relaciones. On seven principles on how to principios build relationships. De cómo edificar familias. Principles on how to build families. Principios de cómo edificar fuertes familias. Principles on how to build strong families. Entonces, antes primeramente, but first, antes de entrar en todo esto, before I get into all that, quiero que me vean todos. I want you all to look at quiero me. Darle una perspectiva global. I'd like to give you a global perspective. Que no solamente usted veamos algo, una cosa acá. So we don't only look at one thing. Las familias here. Tienen muchísimos problemas. Families have many problems. Muchísimos. Many. Pero ¿cuáles son los más comunes? But what are the most common? Yo quiero que vea, por favor, I'd like you to look, los please, problemas más comunes que en 30 años yo he encontrado. The most common problems I've found in 30 years. Yo quiero que veamos allá. I'd like you to see this here. The most common problem in the families. Los problemas más comunes en la familia. Que nosotros vemos, estas son algunas de las estadísticas. These are some of the statistics. Que nosotros vemos allá. That we see here. But I want you to see that. Pero quiero que lo mire. Ahora, estos son las estadísticas. These are statistics. Afuera. Out pero there. Vamos, let's come to the church. Pero vayamos a la iglesia. Primero, allá afuera dice el divorcio, dinero, la influencia de la media, el abuso y la cultura anticristiana. So out there the main issues are divorce, money, media influence, esa es la abuse, parte de lo que las estadísticas afuera. And anti-Christian culture, that's part of the statistics. Pero ¿qué es lo que nosotros vivimos there? Adentro como iglesia? But what are we living in here as and a I want church? You to see those, I would say, 12. Quiero que mire, son 12, los problemas, diría, más comunes en la iglesia de la familia. Of the most common problems in church. Let me put it this way. Y se lo digo de esta relaciones. Forma. In relationships. Todo tiene que ver con relaciones. It all has to do with relationships. Lo primero dice, that's not what I sent. Is that what I sent? I don't think so. No, eso no es. I sent you another one. Those are the statistics. No, esos statistics. I send you, number one, start with chosen ignorance. I give you that, right, Karina? So, mientras vienen esto, as they get that together, quiero que vean lo siguiente. Let's look at this. Tenemos que entender el origen, primeramente los problemas más comunes. We need to understand the origin, the most common problems. You get it? Los problemas más comunes. The most common problems. Anótelo si no hay allá. Write vaya them down, even if you don't see them on the screen right primero, now. Primero, la ignorancia escogida. Chosen ignorance. Gente tiene problemas en su matrimonio. There are people that have problems in their marriage. Porque han escogido ignorantemente no saber. Because they choose ignorantly that they don't want to know. ¿Lo entienden? Número dos. Number two. Sexual sins. Pecados sexuales. Emma, déjame ponerle la primera. In fact, let me go to the first one. Chosen ignorance. La ignorancia escogida. Is generational. O deliberada es algo generacional. Míreme, por favor. Look at me, please. Hello. Lo que usted no sabe. What you don't know. Se lo va a transferir a sus hijos. You transfer to your children. Lo que usted no sabe, what you do not know, se lo va a transferir a sus hijos. You transfer to your children. So escoja aprender. So choose to learn.
¿Me entendieron? Did you understand that? Did you get it? ¿Lo captaron? It's over here. You got it? Okay. Two. Dos. Sexual sins. Pecados sexuales. Eso es uno de los pecados o los problemas más grandes, no solamente en el mundo, en la iglesia. That's one of the greatest problems, not only for the world, y una de but las for causas the church. De divorcio. And one of the causes for divorce. Lack of fathers. La falta de padres. Ese es uno de los problemas principales por los problemas de la familia. It's one of the main problems that families face. Broken-hearted society. Una sociedad con corazón quebrantado. Ayer estuvimos oyendo la profeta Leti. Yesterday we were hearing del corazón Leti herido. On the wounded heart. Es bien difícil. It's very difficult. No importa el principio que yo le enseñe en esta mañana. It doesn't matter what principle I si teach su this corazón morning. Está herido, usted no recibe nada. If your heart is wounded, you won't receive any of it. So it's important that your heart is healed. Así que es importante que es su corazón esté sano. Estos fact, principios que le voy a dar es para la gente sana. These principles I'm going to give you is for people that are healed. Déselo fuerte. Give it to him strong. Did you get it? Esto es para gente sana. This is for people that are healthy. Number four, five. Número cuatro, cinco. El espíritu de rebelión. The spirit of rebellion. La sociedad está impregnada con el espíritu de rebelión. Society is impregnated. Y este es uno de los problemas más comunes de la familia. With the spirit of rebellion is one of the most common problems in families. The spirit of Jezebel. Espíritu de Jezabel. Number seven. Número siete. Financial pressures. Presiones financieras. Las personas, es más, in fact, uno de los problemas más comunes, one of the most common problems, en los hogares, porque hay divorcio, los problemas financieros, in homes, why there is a divorce, is lack of communication, por falta de comunicación. You get it? We're working on it. Estamos trabajando. Didn't do it right. Acá. Okay, lack of communication, falta de comunicación. Anti-Christian culture, por una cultura anticristiana. En este momento hay un choque de culturas. Right now there's a clash between cultures. Y hay una cultura que está ha despertado lo que es el feminismo. And a culture that's awoken to feminism, el machismo, to machismo, el homosexualismo, homosexuality. So eso está invadiendo la iglesia. And all of that is invading the church. So hay una cultura anticristiana. So there's an anti-Christian culture. Con todo esto las familias luchan, son los problemas más comunes. And families have to battle all of these. These are the most common lack problems. Lack of relationship with God. Falta de relación con Dios. Donde la relación con Dios no esté bien, ninguna relación funciona. Where your relationship with God is not right, no other relationship will work. Si su relación con Dios no está bien, if your relationship with God is not right, ninguna otra relación funciona. No other relationship you have will work. Su relación con Dios tiene que estar bien para que las otras relaciones funcionen. Your relationship with God has to be right so the other relationships can work. Y por último, and finally, the fear of God. El temor de Dios. The fear of God. El temor de Dios. I want you to put it. The fear of God. El temor de Dios. So, es importante. So, it's important. Que viéramos estos problemas más comunes. For us to look at these most common problems. Y damos darle una pequeña introducción. And let me give you a brief introduction. The origin of the family is God. El origen de la familia es Dios. It came from God's idea. Viene de la idea de Dios. Nosotros, Dios tiene una familia. God, Él es el padre, nosotros somos sus hijos. He has a family. He's the father. Dios with the diseñó children. La familia. God designed the family. Es más, Efesios 3:14-15 dice que toda familia viene de Dios. Ephesians 3:14-15 says every family comes it's from the God. Most sacred institution. Es la institución más sagrada. The family is being attacked more than ever. La familia es más atacada que jamás antes. And we already saw some statistics. Ya vimos algunas estadísticas. Se ha redefinido lo que es el concepto de matrimonio. The concept of marriage has been redefined. Se ha redefinido. It's been redefined. Todo lo que es el concepto de familia. Everything that's the concept of y ahora family. Una familia es entre dos hombres. Now a family could be between two men. Esa es la definición de la cultura de hoy. That is today's culture's definition. Es la definición entre dos mujeres juntas. Or two women together. And we have to define correctly, biblically. Así que nosotros tenemos que definir correctamente, the definition of God about certain things about the family.
family. La definición de Dios acerca de ciertas cosas en la familia. Se le preguntó a la persona que ahora es miembro de la Corte Suprema. They asked a person that today is a member of the Supreme Court. El Congreso, una de congresistas le preguntó, defíneme lo que es una mujer. A congresswoman asked her, define what a woman is. And she said she didn't know how to define a woman. Y dijo que no sabía definir qué es una mujer. Y es la que está, es una de las miembros de la Corte Suprema. And she is one of the justices of the Supreme Court. Porque vivimos una sociedad. And it's because we live in a society. Donde tenemos que redefinir muchas cosas. Where we need to redefine many things. Se perdió. It was lost. Ciertas definiciones. Certain definitions. So el gobierno, la educación. So government, education. The education system, the culture. Educativo, la cultura. They have taught false concepts about family, marriage. Han enseñado conceptos falsos de la familia y del matrimonio. Pero Dios está en el asunto de restaurar la familia. But God is in the business of restoring the family. Give Jesus an God applause. Is in the business to restore the family. Dios está en el asunto de restaurar la familia. Por eso tenemos que entender cuál es la intención original de la familia. This is why we must understand the original intention for the family. What did God have in Dios mind? Creó Adán y a Eva. When he created Adam and Eve. So it represents the original intention. Esto representa la intención Nosotros original. Nosotros no podemos restaurar algo si no sabemos lo primero, el por qué Dios creó eso. We can't restore something unless we know the original intention, why God first created it. So, Jesús, Mateo capítulo 19, Matthew chapter 19, verso 4 al 6, Jesús siempre guiaba a la gente al principio. Verses 4 to 6, Jesus always led people back to the beginning. He always referenced to the beginning. Siempre hacía referencia al principio. Al principio. To the beginning. So, what is a family? ¿Qué es una familia? What is a marriage covenant? ¿Qué es un pacto matrimonial? What is a manhood? ¿Qué es hombría? ¿Qué es la womanhood? ¿Qué es ser mujer? What are the roles? ¿Cuáles son sus roles? ¿Cuáles son las funciones? What are their functions? ¿Por qué las familias fracasan? Why do families fail? What are the most important principles? ¿Cuáles son los principios más importantes? La conclusión es esta. The conclusion is this. La familia está en crisis. The family is in crisis. And God is in the business to restore it. Y Dios está en el asunto para restaurarla. ¿Me escucharon todos? Did everybody hear that? La Biblia habla que la iglesia es la familia de Dios. The Bible says that the church is the family of God. Esa es la familia también como es en el hogar. It's the family just like la in the iglesia home. Es familia de Dios. The church is the family of Hay God. Hay algunos falsos conceptos. There are some false concepts. De cómo la gente ve ciertos términos. On how people see certain terms. Y cómo ve la familia. And how they see family. Hay algunas ideas equivocadas. There are some wrong ideas. Listen. Escuche. Let me give you one. Déjeme darle una. Si estás enamorada. If you're in love. Si estás enamorado. If you are in love. Todo te va a funcionar. Everything will work out. Primera falso concepto. That is the first false concept. Solo el amor no puede sostener una familia. Love alone cannot sustain a family. Déjeme acá porque es lo que son reales acá. Let me try it here because maybe you guys are real over here. 95% de los divorcios. 95% of divorces. 95%. Se divorcian enamorados. They get divorced, but they're still in love. Porque las personas crean un castillo. Because people create this castle. Y el problema es que no es el verdadero amor. And the problem is that's not true love. Porque el verdadero amor lucha. True love fights. Pelea. It fights. Entonces ellos piensan que están enamorados por un amor es eros. They think they're in love because they feel eros. Es un amor eros, sexual. A sexual love. Etcétera. Etcétera. So el amor no mantiene un matrimonio, una familia. But love alone can't sustain a family or a marriage. El amor es más que eso. Because love goes beyond that. O sea que feeling. La clave para tener una exitosa, una familia exitosa. So the key to have a successful Listen family. To me. Escúcheme. Y esto es importante. And this is important. Antes de darle principio. Before I give you Quiero principles, los ojos. I want to open your eyes. Levante su mano y di, abre mis ojos. Say, open my eyes. I want you to open your eyes. Quiero que usted abra los ojos. ¿Está enamorado? You're in love? Cásate. Get married. No. No. Wait. Espere. Espera. Hold on. Porque there's more than that. Porque hay más que solo eso. Los solteros se cayeron más calladitos. Single people, everybody got quiet. Porque estaban emocionados. Because you're all excited. Ya me enamoré. Praise God. Gloria a Dios. ¿Tienes trabajo? You got a job? ¿Cómo vas a pagar las cuentas? How are you going to pay the bills?
¿Estás sirviendo a Dios? Are you serving God? ¿Conoces tu propósito en Dios? Do you know your purpose in God? You know your roles? ¿Usted conoce los roles? Cuando te cases. Because when you get married. ¿Cómo vas a comportarte como esposo? How are you going to behave as a husband? How are you going to treat your wife? ¿Cómo vas a tratar a tu esposa? ¿Cómo vas a tratar a tu esposo? How will you treat your husband? I'm in love. ¿Es que estoy enamorado? Ay, les ay, padre. Okay, le voy a dar algo claro. So, esos son falsos conceptos. But these are false concepts que se enseñan de la familia. That are taught about y the así family. Aconsejamos a la gente. And that's how we tell people, people. Do this. Le decimos a la gente, ah, no, you're in love, no problem. Te enamoraste, dale. No, no. Ask him if he has a job. Pregunte, ¿usted tiene trabajo? Sigo. Let's continue. Did you put it? Sigo, right? Let's continue. Amen. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. First Peter chapter 3 verse 7. Aquí comienzo a abrirle cosas. Here I begin to open things up to you. I want you to open things for you to see. Quiero abrirle cosas para que it's pueda not ver. Enough to be in love. No es suficiente love con estar enamorado. Only will not sustain your marriage. El amor solo no va a sostener el matrimonio. It's important. Es importante. It's one of the most important principles. Es uno de los principios más importantes. But you need more things. Pero usted necesita más cosas. So I want you to see 1 Peter chapter 3 verse 7. Quiero que mire primera de Pedro 3. Vosotros maridos, likewise, vamos husbands, a leerlo todo junto. 1 2 3 go. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Vivid con ellas brutamente. Live with them roughly like a moron. Okay. Vosotros maridos, husbands, vivid con ellas. Live with them. Mira a la esposa que tiene al lado y dile. Look at your wife and say, ellas. With her. ¿Cómo? How? With, ayúdame, please. Help me. ¿Cómo? With sabiamente. With understanding, wisdom. Mire lo que dice en inglés. Look at how it says it in English. Like husbands. Dice, dwell with your wife with understanding. Vivir con ellas con entendimiento. King James Version says, la versión King according James to knowledge. Dice, conforme al conocimiento. Okay, antes de que usted me haga pajaritos y palacios en el aire, before you have all these castles in the air, se lo voy a deshacer. Let me undo y lo voy a edificar para que lo haga correcto. And build so you can do it correctly. Dase un aplauso a Jesús. So give Jesus an applause. Para que lo cimiente en la palabra. So you're grounded in the word. The strong. Sea algo fuerte. Okay, look at that. Mire allí. Vosotros maridos, so, igualmente viví con ellas sabiamente. Dwell with your wives with understanding. Understanding, anote esta palabra. Write this down. Understanding, knowledge. Conocimiento. Dice allá. It says here. Maridos. Husbands. Vivan con sus mujeres. Live with your wife. De acuerdo a al entendimiento. According to understanding. Conocimiento, knowledge, entendimiento, understanding, y sabiduría, and wisdom. Tres cosas. Three things. Conocimiento, entendimiento, y sabiduría. Knowledge, understanding, and wisdom. And listen to this. Y escuche esto. El conocimiento, knowledge, es la información. Is information. Todo comienza con conocimiento. Everything starts with knowledge. Las relaciones no comienzan con amor. Relationships don't start with love. Comienzan con conocimiento. They start with knowledge. Two. Dos. Understanding. Con entendimiento. Y entendimiento es comprensión. Understanding means comprehension. Levante su mano. Lift up your hands. Y diga comprensión. And say comprehension. Y número tres. And number three. Sabiduría. Wisdom. Sabiduría. Wisdom. Es la aplicación del conocimiento. Is the application of the knowledge. Primero, you get the information, the knowledge. Primero, usted quiere ese conocimiento. But your information will never benefit you until you understand it. Pero esa información nunca le va a ser de beneficio hasta que usted lo entienda. Dice, vivan con estas mujeres. So he's saying, live with this woman. Gentilmente. Gently. Entendiéndolas. Understanding them.
de acuerdo al conocimiento, according to knowledge, y de acuerdo a la sabiduría, and according to wisdom. In other words, en otras palabras, learn, aprenda, information. Información. Pero entiendan lo que están escuchando. But understand what you are hearing. And wisdom, y la sabiduría, is application. Es la aplicación. La sabiduría es la aplicación. Wisdom is the application del conocimiento. Of that knowledge. En otra palabra, dice, in other words, it's saying, ¿quieren ustedes? Do you want? ¿Cómo deben vivir con su esposa? To know how you should live with sus your wife, hijos. With your children. La Biblia dice, no exasperéis a vuestros hijos. The Bible says not to lead your children to anger. Wisdom. Sabiduría. La sabiduría es la aplicación del conocimiento. So, parece que los aburrí, voy a terminar wisdom acá. Wisdom is the application of knowledge. Did I bore you? Because I'll finish if okay. I did. La sabiduría. So then wisdom is the application of knowledge. Es la aplicación del conocimiento. Are you here or are you talking? ¿Están acá o es que están hablando? ¿Están acá? Are you all here? Okay, again. Otra vez. Conocimiento. Knowledge. Entendimiento. Understanding. Dijo, vivan con ellas con entendimiento. He said, live with them with understanding. Con conocimiento. With knowledge. Tú tienes que conocer tus hijos. You need to know your children. Tienes que tener información de tu esposa. You need to have information on y your si wife. Y si quieres más información de tu esposa, and if you want more information on your wife, averíguate a la suegra. Go speak to the mother-in-law. Como se ve tu esposa ahora es como tu suegra. No, no, no. The way that your wife looks now is the way she will look at your mother-in-law. So knowledge. Levante su mano y diga conocimiento. Conocimiento. Lift up your hands. Dígalo. Here, can you tell the people? I see a lot of people talking in the back. Levante su mano. Lift up your hands. Diga knowledge. Diga conocimiento. Understanding. Entendimiento. And wisdom. Y sabiduría. O sea, la familia. So then the family. No necesita solo amor. Eso es importante. You don't only need love, but pero that's necesita important. Conocimiento. But you need knowledge. Invierte en conocimiento para conocer cómo crecer los teenagers. Invest to know knowledge how to raise teenagers. Porque comienza con conocimiento. Because it starts with the knowledge. Porque comienza con conociéndote a ti mismo. And start by knowing yourself. El conocimiento de ti mismo. Knowledge of yourself. Después dice, entiéndelo. Then you need to understand. In other words, you have to comprehend. Usted necesita comprender. Si no entiendes lo que yo te estoy enseñando. If you don't understand what I'm teaching. I am very simple preacher. Yo soy un predicador que lo hago muy sencillamente. And very powerful, simple. Muy simple, muy poderoso. Y lo hago de esa forma. I do it that porque yo way. Quiero que no solamente oiga, sino entienda. Because I want you not only to hear it, but to understand. Pero una vez que usted lo entiende, once you do understand si usted no lo tiene la sabiduría, no lo puede aplicar. If you don't have that wisdom, you can't apply it. So I want you to apply it. Quiero que usted aplique. ¿Ustedes me escucharon? Did everyone hear that? ¿Ustedes me escucharon? Did everyone hear that? So, we understand that. Entonces, si entendemos dice, esto, vivan conforme al conocimiento. It says, live according to understanding. A Jesucristo, Jesus Christ, les habló a la gente en parábolas. Would speak to people in parables. Y dice, a ustedes, and he said, to you, le doy los misterios del reino. I give you the mysteries but of the to kingdom. Them, pero a ellos, I won't. No se lo doy. Because he said you paid the price. Porque dice ustedes han pagado un precio. They didn't. Ellos no. So I'm going to give you the mysteries of the kingdom. Entonces a ustedes les doy los misterios del reino. ¿Ustedes me escucharon? Did you hear that? So we understand those three things. Entonces entendemos estas so tres it's cosas. Not enough. No es suficiente. Eso solo amor. With only doing no it with love. No importa si no tienes donde caerte muerto, pero si estás enamorado, en el amor lo sufre todo. Doesn't matter if you don't have a dime, but if you're in love, you can go through anything. Dile que está. No. No, 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 tampoco. There's so many conflicts in the family. Hay tantos conflictos en la familia. That we can talk. De los cuales y mira lo que dice hablar. Oseas 4:6. But look at Hosea 4:6. La mayoría de las relaciones rotas son la falta de conocimiento. The majority of broken relationships they happen because no of lack idea of knowledge. How to be a man in the house. Porque no tienen idea cómo es ser el hombre de su casa.
They don't have no idea. No tienen ni idea. No son mala gente. They're not bad people. Mi pueblo fue destruido por la falta de conocimiento. My people are destroyed for lack of knowledge. ¿Lo vieron todos? Did everyone see that? It was lack of. Por falta de. Por eso le dije, la ignorancia es generacional. That's why I said ignorance is generational. Lo que usted no sabe se lo va a transferir a su familia. Whatever you don't know, así you que póngase la pila y comience a aprender de la familia. So get with it and start learning. Dígame about amen, the por family. Favor. Say amen, please. Vamos a seminarios. We go to seminars. Y vemos muchas cosas. We see many things. Y una familia o matrimonio o relación depende de la aplicación, el conocimiento y la sabiduría. A family, a relationship, a family so depends I can go on and on and on. Wisdom, understanding, and knowledge. Y pudiera seguir and en esto. Let me mention something here. Pero levante su mano, algo estírese aquí. Por favor. Lift up your hands and stretch. Estírese un poquito. Stretch a little bit. Stretch. Estírese allá. Stretch. Y dile que está al lado. Tell your neighbor. Necesitas conocimiento. You need knowledge. Entendimiento. And understanding. Y sabiduría. And wisdom. Para tener relaciones fuertes. To have strong relationships. Le doy un aplauso a Jesús. So give Jesus an applause. All right. No he entrado todavía en los principios. I haven't gotten into the principles yet. Pero let me mention something to you important. Pero permítame mencionarles algo importante. Creo que tengo mi conciencia limpia. I think I have my conscience clean. Tengo la autoridad. And I have the authority. Dada por Dios. Given by God. Para enseñar de la familia. To teach on the family. Lo primero. First. Porque cientos de matrimonios y yo diría hasta miles se han restaurado en esta casa. Because hundreds and I would say even thousands of marriages have been restored in this house. Lo que sucedió conmigo, what happened to me, no fue provocado por mí, was not something I provoked, no fue buscado por mí, I didn't look for y that, y está fuera de mi control. And it was outside of my control. Algo que esté fuera de su control, something that's outside of your control, usted no puede ser culpado por eso. You can't be blamed for it. ¿Le dan un aplauso a Jesús? Would you give Jesus an applause? Esto es importante que lo entendamos, especialmente esta nueva generación. It's important we understand this, especially the new generation. The new generation. ¿Me están viendo acá o están enviando textos allá al primo? Are you looking at me or are you texting Look your cousins? Míreme. Quiero que lo escuche usted de papá. I want you to hear this from dad. Tengo la conciencia clara. My conscience is clear. Tengo tengo la autoridad. I have the authority. La gracia y la unción de Dios. The grace and the anointing para hablar de la familia. To speak on the family. Los que están allá en las casas. For those of you at home. Porque lo que pasó conmigo. What happened to me. Ni lo provoqué. I didn't provoke ni it. Ni lo inicié. I didn't initiate. Ni soy culpable de ello. And I'm not guilty of it. Es algo que yo no puedo decidir por otras personas. I can't decide for other people. It's good that you hear this. Y qué bueno que usted escuche. Porque yo escucho en el espíritu personas haciendo estas preguntas. Because I can hear in the spirit people asking these questions. ¿Cómo me va a enseñar de la familia si pasó por lo que pasó? How is he going to teach me on the family? Look at what he went through. You don't know my problem. No, es que usted no conoce mi problema. I did not provoke it. Yo no lo provoqué. No lo inicié. I didn't initiate lo busqué that. De arreglar por años. I tried to fix that for pero years. De ahí para allá la gente decide. But then people have to decide si on alguien their own. Decide, usted no puede matarlo. And if someone makes a decision, you can't kill them. Can I hear an amen? Escucho su amén. All right. So entendiendo esto, parece que se va poniendo buena la cosa. So understanding that, I think things are going to get good. So quiero que vea esto entonces. So look at this then. Quiero que vea que la familia se está trabajando todo el tiempo. So family is something we're working on all the time. It's always. Siempre. So yo quiero que vea estos siete principios. I want you to look at these seven principles. Es importante le hablé a usted una introducción. It's important and I give you tell an introduction. You about what things do we have. Y le hablo de cosas que I tenemos. I told you about there's so many false concepts. Le hablé de tantos conceptos que tenemos falsos. Que redefinir muchas cosas. And we need to redefine many things. Ahora usted habla de que el matrimonio es entre hombre y una mujer y es acusado de racista. Today you say that marriage is between only a man porque, and a woman and you're called a racist. Se perdió todo esto. Because everything has been lost. So quiero que vea, por favor. So I'd like you to look at this. This are in 30 years. En 30 años. And also. También. Experience ministering to thousands of people. Por experiencia de ministrarle a miles de personas. I can and by the revelation of the Holy Spirit. Y por revelación del Espíritu Santo. The Lord gave me those seven principles. El Señor me dio estos siete principios. There are more. Hay más.
Hay más. There are more. Pero these are the foundational. Pero estos son los fundamentales. Eso es como ponerle otra vez el cemento. It's like laying the concrete down. Eso again. Es para afirmar su familia, su casa. Affirm your family and your ¿Puedo house. ¿Puedo decir amén a esa palabra? Would you say amen to that word? So number one. Así que primero. Primero, el amor de Dios. The love of God. Mire que no dije el amor. Look, I didn't say love. Dije el amor de Dios. I said the love of God. Cuatro tipos de amores. There are four types of love. El amor de amigos, stergo. Friendship love, stergo. El amor de familia, family love. Filio, filio. El amor eros sexual, sexual love, eros. Y el amor ágape de Dios. And God's love, which is ágape. That's what I'm talking about. De ese es el que estoy hablando. I'm not talking about building relationship and eros. No le hablo de construir relaciones en base a un eros. Sino edificarlos en la palabra. Rather to build them on the word, on the love of God. Number two. Número dos. Una efectiva comunicación. Effective communication. Not the way people teach outside. No como la gente lo enseña allá afuera. You, biblically. Sino bíblicamente. An effective communication. Una comunicación efectiva. Three. Tres. Mira esto, por Look favor. At this. Hello. La moneda de la confianza. The currency of trust. La moneda de la confianza. The currency of trust. La moneda de la confianza. The currency of trust. Trust is a currency. La confianza es una moneda. When people trust you, cuando la gente confía en usted, they open an account with you. Están abriendo una cuenta con usted. When you trust people, cuando usted confía en las personas, when people trust me, cuando las personas confían en mí, literalmente están abriendo una cuenta. Literally, they're opening an Míreme account. Todos. Everyone, look at me. Si la gente te confía, tú eres rico. If people trust in you, you are rich. Déselo más fuerte. Give it to him stronger. If people trust you, si la gente confía en usted, listen. Escuche. It's hard. Es difícil. Es confiar en gente. To trust people. Y que nos confíen en nosotros. And for them to trust us too. Nunca traiciones la confianza de tu gente. Never betray the trust people have on you. Never trust. Nunca traiciones mi confianza como tu pastor. Never betray my trust as your pastor. Nunca traiciones la confianza de tu esposo. Never betray your husband's trust. De tu esposa. Or your wife's de trust. De tus hijos. Or your children's trust. Trust is a currency. La confianza es una moneda. Cuando se pierde la confianza, when trust is lost, la confianza produce influencia. It's trust that produces influence. If I lost the trust, y si yo pierdo esa confianza, si yo pierdo, usted pierde la confianza en mí. If you lose your trust in listen, me, listen, you escuche, don't, I cannot influence in you. Ya yo no le podré influenciar. Papá, Dad, si tú le dices a tu hijo, if you tell your mañana, son, hello, escuche, te llevo al fuego de los Marlin. Tomorrow I'm going to take te you to a Marlins al basketball. Game. I'm going to go want to te take llevo you de to basketball or on vacation. Cumple la palabra. Keep your word. Porque tus hijos te van a confiar. Because your children will then trust you. Un día algo hizo mi padre. One day my father que did me something marcó. That marked me. Mi padre es, mi mamá murió. My mom died. Y él se volvió a casar. He remarried. Y me dijo, yo te vengo a recoger para que vayas a mi boda. He said, I'm picking you up me to vestí, take you to my wedding. I me got paré dressed, afuera. I stood outside. Y lo esperé toda la noche y nunca llegó. I waited for him all night. He didn't come and for me. And that was the seed to lose all my trust in my father. Y esa fue la semilla que hizo que perdiera toda la confianza en mi padre. Trust is earned, not demanded. La confianza se gana, no se demanda. Dáselo fuerte. Give it to him strong. La confianza se gana,
esta generación. Trust is earned, but you want to influence people. Usted quiere influenciar a la gente. You want to influence people. Usted quiere influenciar a las personas. You have to earn their trust. Usted tiene que ganarse su confianza. No me podemos ganar la confianza. I can't earn your si trust. Si no me gano la confianza. If I don't earn your how trust. Do I, people trust me. ¿Cómo haré para que la gente confíe en mí? Cuando la gente ve mi carácter. When people see my character. People trust me. Entonces la gente va a confiar en mí. Listen to me. Escúchame. Lo más difícil de una traición. The most difficult thing in a betrayal. Es volver a confiar otra vez. Is to trust again. La traición es tan profunda. Betrayal is so deep. Es la herida más profunda, que es loyalty. It's the deepest wound. Tiene que ver con la lealtad. Ya estoy entrando en otra. And I'm going into something else. Loyalty is one of is the deepest wound that any human being can suffer. Esa traición es la herida más profunda que cualquier ser humano puede sufrir. Es lo más profundo que un ser humano. Si usted nunca ha sido traicionado, usted no entiende al que fue traicionado. If you've never been betrayed, you don't understand the person esa that has been betrayed. Esa es la herida más profunda. That is the deepest wound. Y después de venir de una traición, and after coming back from a es betrayal, difícil, hello, it's difficult volver a confiar en gente. To trust in people again. Déselo más fuerte. Give it to him stronger. Ahora vamos al revés. Now let's take it the other way. If I fail, si yo fallo, you won't trust me. Entonces usted no va a confiar en mí. So every time I live my life, yo vivo mi vida con esto en mente, with this in mind, no puedo, I can't romper la confianza de un pueblo, break the people's trust, no puedo, I can't romper la confianza de mi familia, break my family's trust, because the moment I break the trust, porque el momento que yo rompa esa confianza, people, I cannot influence people. Ya no voy a poder influenciar. El liderazgo se define como influencia. Leadership is defined as influence. Si la gente no te confía, no la puedes influenciar. If people don't trust you, you can't influence them. Cuando digas una palabra, when you say a word, tu palabra que sea sí y amén. Your word must be yes or no. Cuando digas algo, when you say anything, cumple tu palabra. Keep your word. Nunca llegues tarde a la cita. Never show up late to appointments. Siempre llega a tiempo. Always show up on time. Sé un hombre y una mujer de tu palabra. Be a man or a woman of your word. Déselo fuerte, por favor. And give it to him strong, please. The currency of trust. La moneda de la confianza. No hemos entrado. We've not gone into the it. The law of submission. La ley de la sumisión. The principle of loyalty. El principio de la lealtad. The fear of God. El temor de Dios. Ninguna relación funciona. No relationship works. Si no hay temor de Dios. If there is no fear of God. Te puedo dar algo lindo hoy. I could say something y te puedo beautiful dar todos today. Los principios más lindos. And give you the most beautiful principles. Una palabra para temor. A word for fear. Temor de Dios no es miedo. The fear of God is not to es be afraid respeto. Of him. It is to respect es him. Reverencia. It is to have reverence. Hello. Can I? Hello. Es respeto y reverencia. It is respect and reverence. Listen. Escuche. Escúcheme. Listen to me. Hoy se perdió el respeto a los padres. The respect towards parents have been lost today. Tenemos que restaurar el respeto, la reverencia. We need to restore that respect, that reverence. And a covenant of commitment. Y un pacto de compromiso. La familia se define como un pacto. The family is defined by a covenant. Los mafiosos entienden lo que es un pacto, menos la iglesia. People in the mafia understand covenant, but the church does not. Métase a la mafia entonces. Get into the mafia then. Quiero que vea los siete principios. But I want you to look at these seven principles. Y antes de comenzarlo, mire lo que dice Salmo 11:3. Look at what Psalm 11:3 says. I have 10 minutes. How much did you give me? No, answer me. How much did you give me? Okay. Quedan 10 minutos.
Salmos 11:3. Psalm 11:3. Quiero que vea esto. I want you to look at this. Levante su mano, por favor. Lift up your hand, please. Y diga, estoy alerta, estoy despierto, no estoy dormido. Say, I am alert, I'm awake, I'm not asleep. Psalms 11:3. Salmos 11:3. Cuando hablamos de los principios. When we speak of principles. Mire Salmos 11:3. Look at Psalms 11:3. Leámoslo todo. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Si fueren destruidos los fundamentos. If the foundations be destroyed. ¿Qué ha de ser el justo? What can the righteous do? If the foundations of the family are destroyed. Si se destruyen los fundamentos de la familia. ¿Qué es lo que queda? What is left? Nothing. Nada. ¿Me entendieron todos? Did everyone understand that? Dije, no me entendieron. I said, did you understand? Y escúcheme esto. Listen to this. Todavía, antes de hablar de los siete principios. Still, before we get into the seven principles. Mire esto. Look at this. Es más. In fact. ¿Cuál es otro de los conceptos? What is another one of those concepts? Si te doy principios. If I give you principles. Vas a tener unas relaciones exitosas. You're going to have successful relationships. Which is true. Y es verdad. Pero aquí hay una cosa más. But there's something else to it. No importa lo que yo le enseñe. It doesn't matter what I teach you. Si usted tiene un corazón herido. If your heart is wounded. You will not be able to build a good family. Usted no va a poder edificar una buena familia. Se lo digo. I'm telling you. Vamos a la lista otra vez. So let's look at that list again. Salmo 147:3. Psalm 147:3. Si lo vamos y regresamos allá. And then we'll come quiero back que vea esto. I want you to look at this. Salmo 147:3. Psalm 147:3. Él sana los quebrantados. I need the piano in a moment. He healeth. Él sana los quebrantados de corazón. He healeth the broken in heart. Y venda sus heridas. And bindeth up their wounds. Le hago una pregunta. Vamos so, a ver los siete. Let me ask you a question. Let's look at the let's seven go to principles. The seven. Vamos a los siete seven principios. Una persona con corazón quebrantado, roto. A person with a broken heart. Una persona con un corazón quebrantado. A person with a broken míreme heart. Todos. Everyone look at me. Es una persona con corazón hecho pedazos. It's a person whose heart is torn into pieces. Pedazos. It's in pieces. Lo toma todo personal. So they take everything personally. Con un espíritu de rechazo. With a spirit of rejection. Se considera una persona con una baja autoestima. They consider themselves to have low self-esteem. Y puedo hablar una lista. And I could give you a list. ¿Cómo una persona con corazón roto te va a dar amor? How can a person with a broken heart give you love? Hemos estado lidiando con las ramas. We've been dealing with the branches of it. Esos principios es para los que están sanos. These principles are for people that are healed. Entonces, ¿qué tienes que hacer? So what must you do? Sanarte. Be healed. Que Dios te sane. Let God heal you. ¿Cómo le puedes pedir comunicación? How can you ask for communication? ¿Cómo tú le pedías comunicación a él si tenías que pagarle para que hablara? How can they communicate if he had to pay estaba for her rota. To communicate? Estaba roto. It was broken. Y a veces le ponemos presión al cónyuge. Sometimes we pressure. Pero habla. But talk to me, talk. Está roto. But they're broken. ¿Cómo te puede dar algo que no tiene? How can they give you something they don't have? Busca la solución para que sane su corazón. Look for a solution to heal the heart. ¿Dónde me ayudan acá, por favor? Where ayúdenme are you going to help me? ¿Cómo le puedes decir que confíe? How can you ask anyone hello to trust? ¿Cómo le puedes decir a tu cónyuge, a tus hijos? How can you ask your spouse, trust me, kids, confíen en si mí. Si apenas te dicen algo, lo vas a contar. If they tell you anything and you go out and tell everyone, you can't trust a nadie. You're not going to be able to trust. Porque el que esté herido dice, este me va a herir, este me va a herir, este me va a herir. No confía en nadie. If you're hurt, you're going to think he's going to hurt me, he's going to hurt me. You won't trust in anyone. Dile a tus hijos, sométete cuando están heridos. Tell your kids, submit to me when they're all hurt. Más se revela. They're going to rebel even more. El principio, ¿cómo le puede decir a un herido, sé leal? How can you tell someone who's hurt to be loyal? They can. No pueden.
El temor de Dios. The fear of God. Tampoco. Lo que tienen es miedo, no temor de Dios. They're afraid, y por último, of God. And finally, ¿cómo le podemos pedir a alguien que se comprometa cuando él mismo está destruido por dentro? A person to commit when they're destroyed on the inside. Entonces, ¿para qué esos principios? So then, these principles. Primero, Dios tiene que sanarte. For this, first God has to heal you. God has to heal you. Dios necesita sanarlo. Come on, put your hand together. God has to heal you. Dios tiene que sanarlo a usted. There's traumas. Hay traumas. Things that you went in your life. Cosas que usted ha vivido en su vida. I mean, painful experiences. Le digo, experiencias dolorosas. And then come to marriage. Usted entra a un matrimonio. And you bring a baggage. Y viene arrastrando ese equipaje. No, baggage no, esa maleta. That suitcase. A baggage. Una maleta. Tu la mamá le faltaba respeto al marido. The mom used to be disrespectful to la mamá era una persona que estaba con depresión. The mom had depression. And because you never got knowledge of it. Y como usted nunca recibió you conocimiento. You come with the same pattern. Usted va a entrar con el mismo patrón. Como la mamá es. Like the mom is. Así es la hija. Now the daughter is. Y físicamente quieres saber cómo tu esposa va a ser en 20 años. Physically, you want to know what your wife will look like in 20 years. Mira a tu suegra ahora. Look at your mother-in-law. Dele un aplauso a la suegra, por favor. Give the mother-in-laws an applause. Oh, praise God. Pero Dios está en el asunto. But God is in the de restaurar, to restore, de sanar. To heal. No matter what you went through. No importa lo que no matter pasa. What painful experience you went through. No importa la experiencia dolorosa. Jesus in the cross. Jesús en la cruz. This is not a seminary of psychology. Esto no es un seminario de this psicología. Is not a seminary of motivational message. Esto no es un seminario de it's a seminary of power. Esto es un seminario de poder, of knowledge. De conocimiento. Wisdom, understanding, open your eyes, see, mira, see, mira. It is possible, es posible. It is possible. Sí, es posible. God wants to restore your heart. Dios quiere restaurar el corazón. Your God wants to heal you. Dios quiere sanar. You can't trust if you don't, if you hurt. Usted no podrá confiar si está herido. You can't love if you hurt. No podrá amar si está herido. You can't commit if you hurt. Dile a que está al lado. Tell the person next to you. Dile a que está al lado. Tell the person next to you. Wake up. Despierte. Wow. Levante todos sus manos. Everyone lift up your hands. Young people. Jóvenes. Le voy a dar un consejo. I'm going to give you an advice. Les voy a dar un consejo. Don't get married with a person with a lot of baggage. No se case con una persona que está arrastrando muchas maletonas. Pero yo la arreglo. Oh, but I'll fix him. Porque como yo amo. Because the way I love. If you're already married, si ya se casó, and you bring a lot of baggage, y está arrastrando muchas maletas, Jesus will restore you. Jesús a usted lo restaura. But do not get divorced. Pero no se divorcie. Divorce is not an option. El divorcio no es una opción. El divorcio no es una opción. Divorce is not an option. Pelea. Fight. Lucha. Fight. Ora. Pray. Ayuna. Fast. Pray fast. Help. Ayuna. Get knowledge. Busque conocimiento. Pray fast. Ayune. Dile que está al lado, dile al hombre que está, las mujeres se alegran todas. Tell the person next to you the women. Vamos las mujeres, un aplauso allá afuera. Come on, hey. Give me an applause. Hey. Vamos. Pelea, fight. Pelea. Si ya te casaste con ese hombre y esa mujer con mucho bagaje. If you married that man or that woman with a lot of baggage. Si ya te casaste. If you already did it. Ya te montaste en ese caballo. Sigue en el caballo. You're riding the horse, stay on the horse. Sigue con el tigre. Stay with that tigre. No dejes ese tigre. Don't leave your tiger. Pero ora. But pray. Ayuna. But fast. Busca a Dios. Seek God. Fight for him. Pelea por él. Fight for her. Pelea por él. Get up. Levántese. Get up. Levántese. Get up. Levántese. Get up. Levántese. Divorce is not an option. Divorcio no es una opción. Dile que está al lado, no es una opción. Tell your neighbor it's not an option. Yo le digo a los muchachos. I say this to young people. Don't get married. Hello? Oiga. Don't get married. No se case. Young people in the back. Jóvenes que están allá atrás. I keep talking a lot.
Don't get married. No se case. Pregúntale a ese muchacho. First ask him. Did you suffer any traumas? Oye, ¿tú sufriste algún trauma? Y te dice, ah. Y te dice, uff. Yo he pasado, me violaron. Oh, I got raped. Y alguien dice, ¿y Cristo qué? And someone says, well, what about el Christ? El problema es este. Oh, the problem que is la mayoría de gente tienen tan su corazón tan herido. The majority of people have their hearts so wounded. Que no le permiten al Señor sanar. That they don't allow the Lord to come in and heal them. Porque Cristo lo sana. Because of course Christ. Pero ¿cuántos will de verdad heal you? Quieren morir? But how many people really ¿cuántos de verdad die? Pueden decirle a Dios, yo lo amo y voy a pelear por él? God, I love this person, I'm going to fight for them. Not many people. No mucha gente lo hace. Gracias a Dios por ella, hijo. Thank God for her. Si no estuvieras allá bailando la Macarena. Otherwise you'd be out somewhere. Gracias que peleó, que luchó. Thank God y así como fought, hoy usted tiene que pelear. And like she did, you have to fight. Don't give up. No se da por vencido. Pero tiene lack of identity. Tiene falta de identidad. Hay una de mis hijas que se casó, aquí una hija espiritual. One of my spiritual daughters y me dijo, married. Aquí se lo presento. Says, let me present him. Y cuando to you. Yo lo vi, el Señor me dijo, when I saw him, he has a lot of baggage. Uy, ese carga tremendas maletas. Dale, Jackie, otra vez. Ese carga tremendas maletonas. Jackie le añadió tremendas maletonas. I added tremendas. Ponga su junta, mano. Put your hands together. ¿Y qué es una maleta? A big bag. Lack of identity. Por falta de identidad. Insecurity. Inseguridad. Fear. Temor. They lost masculinity. Han perdido su masculinidad. They got dressed like you know. Se visten como usted sabe. Traen un mal, gente, hombres inseguros. Men that are insecure. Y le dije, ese hombre es inseguro. Said, that man ese insecure. Hombre es miedoso. That man is fearful. Ese hombre un día te va a poner los tarros. That man will, one day will cheat on you. But she said, ella me dijo, I am in love. Ay, pero es que estoy enamorada. Okay. Ay, okay. Two, three years later, pasaron dos, tres años. Le puso los tarros. He did cheat on her. Exactly what I told her. Exactamente como yo se lo dije. El maletaje que llevaba. Because of that baggage he was carrying. Dolor. The pain. Experiencia dolorosa. Painful experiences. La suegra. The mother-in-law. Can I hear an amen, people? Escucho su amén, pueblo. So, ¿qué es lo que le quiero decir? So what am I trying to say? Que antes de aplicar esos principios, before we apply tiene que usted entender. You need to understand. Esta mujer, that woman, este hombre, that man, este hombre sabe a lo que se va a meter. That man knows what he's getting into. Cuando vienes a la iglesia, when you come to church, you come to King Jesus Ministry. Usted viene al ministerio you de know Jesús. What you're getting into. ¿Usted sabe en lo que se va a meter? A lot of warfare. Aquí hay mucha guerra. Why? ¿Por qué? Porque aquí se está orando, restaurando familias. Because we're restoring. Aquí se sanan los enfermos. We're healing. Aquí se salva las almas. Souls. So the devil will fight. El diablo aquí te pelea. Pero yo quiero enseñarte. But I want to teach knowledge. You. Conocimiento. Knowledge. Conocimiento. Aprende. Learn. No solo el servicio del domingo. It's not just a Sunday. Escribe, service. Aprende, oye, estudia. Listen to things, study, learn. Y la que está al lado. Tell the person next to you. Salam. Dígale. How is your baggage? ¿Cómo está la maleta? Traen de todo. Because you're carrying all kinds of things. I'm sorry, I'm finishing. Perdón, ya voy terminando. Aleluya. Believe me. Pero créame, en 30 años yo los he visto. After 30 years I've seen that. Cómo me sacaron a una muchacha consagrada a Dios. How they took a girl that was consecrated. Cómo me sacaron un muchacho consagrado a Dios. Or a guy that was consecrated to God. Y traía una maleta. And the person was bringing baggage. No, usted quiere gente segura de sí misma. No, you want people that are secure in themselves. Que conozca su identidad. People that know their identity. Gente que sea valiente. People that are courageous. Gente que sea entendida. People that have understanding. ¿Usted se imagina usted viviendo con una persona que se acuesta con ella un día y en el otro día es otra? Can you imagine you go with someone, you go to sleep with one person, the next day there's someone else? En la noche. At night. Mi amor, I love you. Baby, I love you. I don't know, but I love you. Ay, no sé por qué, pero es que te amo.
Oye, pero qué cariñoso está. Oh my gosh, he's so sweet. Y en la mañana. And in the morning. Get up. Levántese. Get up. Levántese. Get up. Levántese. Get knowledgeable. Tenga conocimiento. Estás casado con una esquizofrénica. You're married to a schizophrenic. Porque no viste el bagaje que llevaba. Because you didn't see the baggage that a lot of painful experience. Muchas experiencias. Y con esto dolorosas. Vuelvo a repetir. And again, let me say this. Hay muchas personas. Many people. Que se rinden a Jesús y Jesús los sana. That surrender to Jesus and Jesus heals them. That's not my message. Is not against you. Mi mensaje no es contra usted. Es gente usted. Que nunca quiere cambiar. It's about people that don't ever want to change. Le das las soluciones y no quiere. You give them the solutions and they don't want them. Pregunta. Here's the question. Oye, hey. ¿Tú no te parece que para este seminario la familia y la iglesia estuviera hasta atrás? Don't you think that for a family conference the church should be packed to the back? ¿Dónde están tus discípulos, Where Pastor are your Ángel? Disciples? ¿Dónde están tus discípulos, Pastor Regueiro? Where are your disciples, pastors? You know why? ¿Sabe por qué? No les importa la Because familia. They don't care es about más, the ¿dónde family? Está el resto del gobierno In de fact, la iglesia? Where's the government of the church? What is it? No, no, mi matrimonio es tan saludable. Some people say my marriage is so healthy. No escupa para arriba. Don't spit upwards. Que viene para abajo ahora. Because that thing's coming back down on you. El que vive en casa de vidrio no tire piedra. If you live in a glass house, don't throw any stones. Where is it? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el gobierno? Where's the government? Pero hay un seminario de siete pasos cómo hacerse rico. But there's a seminar on seven steps to y la gente paga miles de dólares. And people will pay thousands y aquí of que es gratis. But this one is free. Where is it? ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús? Where's everyone at King Jesus? No me moleste, apóstol, porque yo estoy enamorado. Don't bother me, apostle. I'm in love. What is the principle? ¿Cuál es el principio? Ahora sí vamos. Let's get into it. Seven principles. Siete principios. ¿Cuánto tiempo llevo? How long do I have? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Sigo o no? Should I keep going? Sí, porque usted no tiene hambre, yo sí tengo yeah, hambre. Because you're not hungry yet, but I am. Oiga, en esto de la familia. Look, in this family no topic. No se puede hacer cara de tranca. You can't have that look on your face. Aquí hay que reírse, ¿no? Gotta laugh. Mira que a este lado sonríe que Cristo te ama. Tell your neighbor, smile. Jesus loves you. Siete principios. Seven principles. Si removemos estos principios, if we remove these principles, no tenemos sociedad. We don't have a society. We don't have family. No tenemos familia. Un principio. A principle is the first law, rule, foundation where something else is built. Es la primera regla, ley, fundamento donde otra cosa se edifica. Voy a repetirlo. I'm going to repeat that. Un principio. A principle es una regla, una ley fundamental. It's a law, a fundamental. La primera. Rule. The first thing. Principle comes from prince. Principio viene de príncipe. So, el principio so the principle es una regla, es un fundamento. It's a rule, a foundation. Primero, it's the first thing que se establece that is established y que regula nuestra vida. That regulates our life. ¿Cuántos de ustedes creen en el principio de dar y recibir? How many of you believe in the principle of sowing Levante and reaping? La mano. Let me see your hands. Do you believe that? ¿Usted lo cree? So that rules your life. Entonces eso gobierna su vida. Doy, I give, recibo. I receive. La vida es de dar y de recibir. Life is about giving and receiving. Mira el último que está allá. Look at that last one Un there. Un pacto de compromiso. A covenant of commitment. Míreme esto. Look at this. Look. Míreme. Con esto termino. And I'll end on this. Look. Un pacto de compromiso. A covenant of commitment. El compromiso. Commitment. Es un pacto. It's a covenant that is based on the law of reciprocity. Que está basada en la ley de la reciprocidad. Ya que no se ve afuera. What do you mean? ¿Qué quiere decir?
Yo no estoy comprometido con el apóstol. I am not committed to apostle. Si la relación solo es de un lado. If the relationship is one-sided. Pero tiene que ser de los dos lados. It must be two ways. Y una persona herida. And a hurt person. ¿Qué te va a dar? What are they going to give you? Pero me canso. But I get tired. Bueno, entonces hay que sanarse. Well, then you need to get healed. So, nunca entres en una relación de un solo lado. Never get into a one-sided relationship. Porque eventualmente te vas a quemar. Because eventually you will burn out. Una relación divina. A divine relationship. Es de dos lados. Is two ways. Te doy, I give, recibo. I receive. 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 Oh my God, I wish I have time. Me encantaría tener tiempo. Seven principles. Siete principios. Leyes, laws, rules. Leyes, reglas. ¿Estás anotando, marido? Are you writing this down? Así como estabas viendo los Miami Heat. Like you were watching the Heat. Agarre el lápiz y o la computadora y haz. Write it down. Computer with a pen and a pencil. Many men. Muchos hombres. Know a lot of, about sports. Saben mucho del deporte. They know about business. Saben del negocio. They know about a lot of things. Saben de muchas but cosas. They don't know how to treat their wife. Pero no saben cómo tratar a su esposa. Mujeres, ayúdeme que las piedras están volando. Help me that the rocks are flying here. This generation. Esta generación. Get into a relationship. Entra en relaciones. And they don't know what they're getting into. Pero no saben en qué se están metiendo. All right. Bien. Un principio. A principle. Let's go to the first one. Vamos al primero. Un principio no es una opinión. A principle is not an opinion. It's a law. Es una ley. It's first God put first. Es lo primero, lo y sobre estos siete principios, and upon these seven principles, we built more on the family. Él edifica más para la familia. Pero esto debe ser un principio para ti. But this should be a principle for you. The principle of love. El principio del amor. Griten todo amor. Everyone shout love. Dígalo todo amor. Say it, everyone, love. El amor de Dios es incondicional, ilimitado. Of God is unconditional. Y míreme todo. Unlimited. Look at me. Do you want to know what really the love of God is? ¿Usted quiere saber en verdad lo que es el amor de Dios? Escríbelo. Write it down. For you to comprende. Para que usted lo pueda entender. Touch your neighbor, tell him, I comprende. Touch your neighbor, dígalo. I understand. I understand. El amor. Love. Ágape de Dios. Ágape, love of God. Es una decisión de comprometerse a su la necesidad de otro por el resto de tu vida sin expectaciones y sin condiciones. It's a decision to meet the needs of another for all of your life without conditions and without expectations. Love, el amor, is not a feeling. No es un sentimiento. It's a decision. Es una decisión. Me comprometo a suplirte tu necesidad emocional, mental, física por el resto de la vida sin condiciones y sin razones. I commit to meet your needs emotional, physical and mental without conditions, without ¿cuántos de las mujeres me dicen amén y levantan su mano? How many of the women would say amen? Mira las mujeres qué rápido levanta la mano. Look at ellas, the women, ellas son how obedientes. Quickly they're obedient. ¿Cuántos de los esposos están dispuestos are willing a amar a su mujer gorda, flaca, to love their wives whether they're con fat mal aliento, or thin, bad breath or not, con bagaje, con with baggage, levante la mano. Or not, lift up your hands if you are. How many of you are committed to supply their needs? ¿Cuántos están comprometidos a suplir sus necesidades? Esto es lo que hace un esposo. This is what a husband does. El cumpleaños de mi esposo es en, de mi esposa es en tres meses. My wife's birthday is in 3 months. Voy a ir desde ahora a buscarle un regalo. From now I'm going to go find her a gift. Mm-hmm.
Las mujeres contentas, pero los maridos, reprendo al Women diablo. Are happy, the men say, I rebuke the devil on that. Me quiere sacar el billete. Just want my money. No. Un hombre verdadero suple la necesidad de su mujer por adelantado. Supplies his wife's need beforehand. Me viene un niño. A child is Le coming. Voy a comprar ropa. I'm going to buy Le clothes. Voy a pagar una beca para que vaya a la universidad. I'm going to pay a scholarship Antes de que mis hijos nacieran. School, before my kids ya were yo born. Tenía el dinero ahorrado para pagarles una beca. I already had the money saved for them so they had a scholarship. Para pagarles sus estudios. To pay for their studies. Es suplir la necesidad del que amas. It's about supplying the needs of someone you love. Sin ninguna razón. Without a reason for it. ¿Por qué tú me amas? Why do you love me? ¿Por qué es que me Prophet amas? Prophet Chris. I love you because you're good to me. Te amo porque usted es bueno conmigo. Oh, there's a problem. Oh, entonces hay un problema. The moment he gave me a reason, that's not true love. El momento que él me pueda nombrar una razón, entonces ya no es amor verdadero. Why do you love me? ¿Por qué es que La mayoría usted de ustedes que están allá y acá. The majority dice, of you there yo lo and amo, here. Apóstol, porque usted me ha enseñado mucho. I love you, apostle, because you've taught digo, me a lot. Sí, pero yo no quiero. And then I say, like, mm, yo yeah, quiero but, que me ames. But I want you punto. To love me just because, period. Porque el día que remueva la razón. Because the day you can remove the reason for se acabó it. La, se acabó el amor. Then the love is gone. Dile a tu esposa, te amo porque te amo y te amo. I love you just because I love you. No, tell him, tell him. Dígale. I love you because I love you because I love you, I love you. Te amo. Dile a que está al lado. Ama a tu hermano, dile, I love you because I love you, I love you, I love you. Te amo porque te amo y punto. ¿Usted está acá? Everyone here? Number two. Número dos. Number two, until I'm finished. Ya voy terminando. Tres minutos. Three minutes. Number two. En el dos. Mire esto. Ponme las siete. What's the purpose of love? ¿Cuál es el propósito? Míreme todos. Everyone look at me. Esto tiene alguna razón de hacer. There's a reason for this. The purpose of love. El propósito del amor. Love is the motivation in any relationship. El amor es la motivación en cualquier relación. Why do you do what you do for your wife? ¿Por qué hace usted lo que hace por su esposa? Or for your husband, o por su esposo, or for your children. O por sus hijos. Love is the motivation. El amor es la motivación Two. De ello. Two. Dos. Communication. La comunicación. Communication. La comunicación. Without communication. Sin comunicación. You can't develop any relationship. Usted no podrá desarrollar ninguna relación. And he said, "Yeah, I understand. I read the psychology book and usted me dice, sí, eso yo lo entiendo, connection lo leí. Code. No, I'm not talking about that. En un libro de conexiones de psicología. No, no me refiero a I'm eso. I'm going to say something very powerful. Voy a decirles algo muy poderoso. The law of counsel. La ley del consejo. The first law of counsel is based on two things. La primera ley del consejo se basa en dos cosas. De la consejería. Or of counseling. Oír. To hear y hablar. And to speak. Si en una comunicación solo hay hablar, if in a communication there's only talking, ya hay un problema grande. There's already a big problem. Porque tienes que la ley de la consejería es oír. The law of counseling is to hear. James 1:19. Santiago 1:19. Oír. To hear. Y hablar. And to speak. Cuando ustedes oran al Señor, su Dios y su Padre, when you pray to the Lord, your do God, you talk your Father, or you hear? ¿Usted solo habla o usted oye? Las dos cosas. You do both things. You hear and talk. Usted oye y usted habla. Por esto, mis amados, therefore, my beloved brethren, todo hombre sea pronto para oír. Let every man be swift to hear. Y tardo para hablar. Slow to speak. Tardo para irarse. Slow to wrath. Tardo para hablar. Slow to speak. I can go on and on and on. Y pudiera seguir en eso más y más. Dos cosas. But two things. To hear. Es oír. Y aquí hay un problema para las hermanitas. And there's a problem here for the sisters. La mujer habla 5,000 palabras por hora. A woman can talk 5,000 words per hour. El hombre habla 2,500. A man can speak 2,500. Hermanitos amados.
Beloved brethren, ¿cuántos pueden decir amén a la palabra y levante su mano si es que yo estoy en otra cosa? How many would say amen to the word and raise your hand? Pero no tengas miedo que tu mujer no te dé chicken tonight. Don't be afraid that your wife might not give you chicken tonight. ¿Cuántas las mujeres hablan allá? Si te contesta. Bueno, una vez más. Again. ¿Usted cree que le va a pedir usted a una persona que te herida el corazón que hable? You think you can ask a person that's wounded in the heart to talk or to listen? Muchas veces yo he solucionado problemas con gente con solo oírlos. Many times I've solved people's problems by just hearing them out. Vivimos una sociedad que no hay tiempo para oír. We live in a society where there is no time to hear others. Make some time to hear your children. Así que haga el tiempo para poder oír a sus hijos. Haz un tiempo para escuchar tus hijos. Make the time to hear your children. Escucha a tus discípulos. Listen to your disciples. Escúchalos, óyelos. Hear them out. De la abundancia del corazón habla la boca. And out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Trust. La confianza. Which I already told you. De la cual ya les hablé. Le hago una pregunta a usted. Let me ask you a question. Es casi imposible liderar a aquellos que no te confían. It's almost impossible to lead those that don't trust you. That's why. Look at me, please. Por eso, míreme, por favor. If you don't trust me. Si usted no confía en mí. Please. Por favor. I'm asking you, and I'm not telling you to attack you. Se los pido y esto no lo digo para atacarlo. If you have any doubt about me, si usted tiene cualquier duda acerca de mí, yo le doy permiso que venga y me pregunte. I give you the permission, come and ask. Pero no haga decisiones en cosas falsas que usted ha escuchado. But don't make decisions based on false things you may have heard. ¿Ustedes me escucharon? Did you hear me? Test over time equal trust. La prueba por sobre el tiempo es igual a confianza. Test over time equal trust. El ser probado en el tiempo es igual a confianza. Test over time equal trust. El ser probado en el tiempo es igual a confianza. Trust requires testing. La confianza requiere ser probada. Y tiene que ser bajo presión. And it must happen. Hágase una pregunta. Ask yourself a question. Are you trustworthy? ¿Usted es digno de confianza? Levante la mano. Si usted dice yo soy digno que de confianza. If you say you are trustworthy, no, lift up levántela. Your hand. It's not sin to say it. No es pecado que usted reconozca si lo es. You understand? ¿Usted entiende? Number three. Número tres. The law of submission. La ley de la sumisión. The law of submission. Ley de sumisión. Diga la ley de la sumisión. Say that the law of submission. Efesios 5:21, estoy terminando ya. Ephesians 5:21, and I'm almost done. This is what he says. Así dice. En una casa tiene que haber un orden. There must be order in a house. Si no hay sumisión, no va a haber orden. If there is no submission, there will be no order. Sumisión significa estar bajo autoridad. Submission means to be under Hello? Authority. Submission means to be under authority. Sumisión significa estar bajo autoridad. Si usted ese cuento que le dicen a usted. That story that they tell you. Estoy autoridad bajo Dios, no bajo los hombres. I am under the authority of God, but not of people. Pues te veo muy mal. I see you doing very badly. Porque Dios then. Tiene autoridades delegadas aquí en la tierra. Because God has delegated authorities here on the earth. Tus padres. Your parents. En tu casa. At home. Aquí en la casa, aquí en la iglesia, here, el pastor. In the church, the pastor. And anywhere you go. A cualquier lugar que usted vaya. Hay autoridades. There will be authorities. Te veo muy mal si solo crees en la autoridad de Dios y no los hombres. So I see you doing very badly if you only believe in God's authority but not in Someteos unos a otros en el temor de Dios. Submitting yourselves one to another es in the fear of God. Es imposible someterse a una persona si no tienes temor de Dios. It's impossible to submit to a person if you don't have the fear of God. Ustedes me escucharon. Did you hear that? Dije, ustedes me escucharon. I'm asking, did you hear that? So it's important to see why submission en la familia. Es importante ver por qué. Levante su mano y diga, estoy alerta, estoy despierto, no me he dormido. Say, I'm alert, I'm awake, I'm not asleep. Five more minutes. Cinco minutos más. Why? ¿Por qué? Submission. La sumisión. Míreme todos. Everyone look at me. Submission. La sumisión. Brings order in the family. Trae orden en la familia. Cuando los hijos no se someten, when children don't los padres submit, no se someten, when parents don't submit, what this is going to be the next step is disorder. El próximo paso es chaos, el desorden. Confusion.
caos, confusión. ¿Ustedes me escucharon todos? Did everyone hear that? And lastly, por último, let's go to the seven. Vamos al séptimo. 5 minutos. With 5 minutes. The principle of loyalty. El principio de la lealtad. Young generation, I want you to hear me carefully, please. La generación más joven, quiero que me escuchen cuidadosamente. This is one of the most important principles to build any type of relationship. Esto es uno de los principios más importantes para edificar cualquier tipo de relación. Si no hay lealtad, ninguna relación puede llegar a ser permanente. If there is no loyalty, no relationship can ever be permanent. Nuestros hijos, our children, los suyos y los míos, yours and mine. Hello. Hola. They don't know what loyalty is. Ellos no saben lo que es la lealtad. They choose their friends instead of you. Escogen a sus amigos mejor que usted. Because we need to teach them loyalty. Y hay que enseñarles la lealtad. Mateo 10:21. Matthew 10:21. Esta generación no sabe lo que es la lealtad. This generation doesn't know what loyalty is. They cannot sustain a relationship. No pueden sostener una relación. Without loyalty. Sin lealtad. La deslealtad. Disloyalty. El hermano entregará a muerte al hermano. And the brother shall deliver up the brother to death. Últimos tiempos. In the end times. El padre al hijo. And the father, the child. Los hijos se levantarán contra los padres. And the children shall rise up against their parents. Y los harán morir. And cause them to be put to death. Every day. Eso lo veo todos los días. La deslealtad ha causado grandes heridas en la familia. Disloyalty has caused great wounds in the family. Los matrimonios. In marriages. Iglesias divididas. It's caused divided churches. Friends. Entre amigos. La deslealtad es la herida más profunda que un ser humano puede sufrir. Disloyalty is the deepest wound that a human being could suffer. Solamente el Espíritu Santo y la palabra pueden sanarnos. And only the Holy Spirit and the Word could heal us. Una iglesia que estaba creciendo, a church that was growing, y de repente se levanta un líder y la divide. Suddenly a leader arises and divides it. Una familia que estaba muy linda, a family that was very beautiful, el esposo le es infiel, the husband was unfaithful, se destruye la familia, and the family is destroyed. Por eso es importante. This is why it's important. Padres, levanten su mano. Parents, lift up your hands. Le hago conciencia a usted. I make you aware. Teach your children about loyalty. Enséñele a sus hijos la lealtad. Levante su mano, padre. Parents, lift up your hands. La lealtad. Loyalty. O la traición. Or betrayal. Es una de las marcas de los hombres malos del último tiempo. It's one of the marks of the evil men of the end time. 2 Timothy 3:4. Segunda de Timoteo 3:4. Es una de las más heridas más profundas. It's one of the deepest wounds. 2 Timothy chapter 3 verse 1. I don't know what to tell you. Levante su mano al cielo. Lift up your hand. Si alguien nos traiciona de afuera, if someone betrays us from the outside, nos va a doler. It's going to hurt. Pero no es lo mismo que alguien de adentro traiciona. But it's not the same as when someone who's on estos the inside. Estos son los hombres, las marcas del último tiempo. These are the marks traidores. Of the people of the end times. They are traitors. Salmo 41:9. Psalm 41:9. Los que nos traicionan son gente de adentro. Those that betray us are people from cerca. The inside. Those that are close to us. Mira lo que dijo Jesús de Judas. Look at what Jesus said about Judas. Aún el hombre de mi paz. Yes, even the man of my peace. En quien yo confiaba. In whom I trusted. Al que de mi pan comía. The familiar friend that ate of my bread. Alzó contra mí el carcañal. Hath lifted up his heel against me. Very, very. Usted puede poner un momento pensar. You can, for a moment, think. ¿Qué tan profunda fue la herida de Jesús? How deep that wound in Jesus was. Su tesorero. When his treasurer. Su discípulo cercano. His close disciple. Betrayed him. Lo traiciona. El propósito de la deslealtad o la lealtad. The purpose of loyalty. Is to sustain a relationship. Es sostener una relación.
Hazte una meta. Make it your goal. Hazte una decisión, perdón. Make it rather your Levanta decision. Tu mano. Lift up your hands. What is loyalty? ¿Qué es la lealtad? You know what it is? ¿Saben lo que es? Loyalty. La lealtad. Levante su mano. Lift up your hands. Diga la lealtad. Say loyalty. Es una decisión. Is a decision. Diga una decisión. Say it's a decision. De permanecer fiel. To remain faithful. A mi causa. To my cause. A Dios. To God. A los principios. To principles. And my convictions. Y a mis convicciones. El enemigo va a usar la traición para desanimarnos. The enemy will use betrayal to discourage us. I'm finishing 5 minutes. Y voy terminando 5 minutos. Míreme todo, por Everyone, favor. Look at me, please. ¿Cuántos de los que están acá han sufrido una deslealtad o traición? Here have suffered disloyalty, a betrayal. I want to see your hands. A ver sus manos. How many of you? Let me see. ¿A cuántos? Déjeme ver sus manos. El resto nunca. The rest of you have never had that. Usted siempre ha tenido amor y You've nunca always lo traicionado. Have una love. Vez más, ¿a no cuántos lo han traicionado? How many casa? Have ever been betrayed at home? Thank you, hijo. Gracias, gracias por thank apoyarme you, acá. Porque yo me voy a parar acá con los dos pies. I'm going to stand up here, raise up both my hands. Can I say something to you? ¿Les puedo decir algo? Míreme. Look at me. Me dan 5 minutos más. Would you give me another 5 minutes? 9 de cada persona que traiciona te lo vuelve a hacer. 9 out of 10 people that betray you will do it again. Solo uno se restaura. Only one of the 10 is restored. El 60% de los divorcios es causa de la deslealtad. 60% of the divorces are due to disloyalty. Yo quiero dar gracias a Dios. I want to thank con God todo mi corazón. With all my heart. Por todos mis hijos y mis hijas leales y fieles. For all of my faithful and loyal sons and daughters. Déselo fuerte, por favor. Give it to him strong. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Estoy agradecido con ustedes. I am grateful to you. Porque yo no puedo edificar un ministerio con gente desleal. Because I can't build a ministry with disloyal people. You can't people. Make plan with somebody that will leave it in your hands. No puede hacer planes con alguien que se la va a dejar en la mano. Primera de Crónicas 12:16-17. First Chronicle 12. This 16, verse 17. Is so powerful. Este versículo es tan poderoso. Y antes de darle este verso, termino con esto. Before I give you this verse, I'll end on this. Hay una diferencia. There's a difference. Entre ser fiel. Between being faithful. Y ser leal. And being loyal. There's a big difference. Hay una gran diferencia. Being faithful. El ser fiel. Is to do. Es hacer. What you were assigned to do. Lo que a usted le asignaron hacer. And you do it continually and faithfully. Usted lo hace continuamente. Usted es fiel. Being loyal. El ser leal. Es no traicionar al que te dio el trabajo. Is to not betray the one that gave you that work to do. Déselo fuerte. Give it to him strong. De otra manera de decirlo. Another way of saying that. Yo pongo a alguien. I put someone. Líder de los sugieres. As the usher leader. Rey. A Rey. Is the new leader of the ushers. Es el nuevo líder de los sugieres. Gino hizo un tremendo trabajo. Dele un aplauso a Gino, por favor. Gino did a great job. Let's all give Gino an applause. Thank you, Gino. Gracias, Gino. Very faithful. Muy fiel. But listen. Pero escuche. Gino. Gino. Gino, apóstol, hijo. Apostle son. Ha sido tan fiel a su trabajo como director de ujieres. Has been so faithful to his work as a director of the ushers. Pero fiel. But faithful. Y un día. And one day. Vino a mi oficina. He came to my office. Me dijo, Dad. He said, Dad. Uno de los pastores. One of the pastors. Vino a mi casa. Came to my house. A querer hablar mal de usted. To try and talk bad about you. Es mi mentor. That's my mentor. Me dijo, pero una cosa le puedo decir. But I can tell you something. Yo soy fiel a mi trabajo. I'm faithful to my work. Y leal a usted. And I am loyal to you. So hay muchos de ustedes. So there's many of you. Que son fieles a lo que hacen. That are faithful in what you do.
Pero también sea fiel a la persona que te confió eso. But also be faithful to the person that entrusted you to do no that. No traiciones. Don't betray. En momentos de crisis se ve quién es realmente el hijo verdadero. In times of crisis, you can see who is a true son. Never betray your wife for somebody that look better. Nunca traicione a su esposa por alguien que luce ser mejor. O se ve más bonita. Or is more pretty. Porque lo físico pasa. Because the physical part will pass. You never commit your principles. Nunca comprometa sus principios. Never. Nunca. Sé leal hasta la muerte. Be loyal unto death. Hoy en día, today, los santos de Cristo se cambian de iglesia como cambiarse de ropa. The saints of Christ change churches like they change their clothing. Nunca aprendieron fidelidad a una casa. They never learned faithfulness to a house. ¿Cuántos de ustedes? How many of you? Saben que Dios los trajo acá. Know that God brought you here. Be faithful. Entonces sea fiel. A lo que Dios le puso a hacer acá. To what God has you doing and here. Be loyal to me. Y sea leal a mí. Amen. Amen. Sí, yep. You said that now. Sí, usted dice eso ahora. Usted dice eso ahora. You're saying this now. And you know what they tell you? Pero sabe lo que le van a decir. You're a manipulator. Es que usted es un manipulador. ¿Cuántos de los esposos acá? How many of the husbands here? Esperan y demandan lealtad de su mujer. Expect and demand loyalty from their wives. Hay algunos que hicieron así, mira. Some went like that. Ah, levante la mano. Lift up your hand. Caramba. Be a man. Sea hombre para eso. ¿Cuántos de las mujeres acá? How many of the women esperan here? Lealtad de su esposo. Expect loyalty from mira, their la mujer lo levanta rápido. The women put their hands up quickly. The men kind of go like this. Levante la mano las mujeres. Women, lift up your hands. You're gonna tell me. Usted me va a decir a mí. ¿Cuántos de los padres? How many of the parents? Esperan lealtad de sus hijos. Expect loyalty from their children. Si alguien habla mal de usted. If someone talks bad about you. ¿Cuántos de ustedes esperan que sus hijos se levanten y lo defiendan? Would expect your children to arise to defend you. I ask for loyalty. Yo les pido lealtad. It's no sin to ask for loyalty. No es pecado pedirles lealtad. I didn't say a blind loyalty. No les estoy diciendo una lealtad ciega. Estoy de sinvergüenza haciendo cosas malas. If I were a scoundrel and I were doing bad things. Y estoy pidiendo lealtad. And then I'm asking you to be loyal to that. No. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Paul said, imitate me as I imitate Christ. So hay gente, but there are people, que fiel a lo que lo ponen a hacer. That are faithful to whatever they're asked to but do. They're disloyal to what they gave you the job. Pero son desleales a aquel que le dio el trabajo. Con esto termino. And I'll end I'm on this. I'm sorry que lo llevo muy tarde. I'm sorry that we're going on. Aleluya. Levanten la mano. Lift up your hand. Vamos a leerlo todos. Let's all read that. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín some y de Judá. Children of Benjamin and Judah. Vinieron a David al lugar fuerte. Came to the hideout unto David. Verse 17. 17. Y David salió a ellos. David went out to meet them. Y les habló diciendo. And spoke and said. Leámoslo. One, two, three, go. One, two, three. Si habéis venido a mí para paz. If you have come peaceably unto help me. You know what that expression means? ¿Saben lo que significa esa expresión? ¿Ustedes vinieron para hacer un pacto conmigo? Are you coming to make a covenant with me? That's what the word venido en paz means. That's what that expression means. Come peaceably. Y para ayudarme. And to help me. ¿Vinieron para ayudarme? Are you coming to help me? Dios me dio una visión. God gave me a vision. No ambición. Not an ambition. Una visión. A vision. Y si Dios no te ha dado tu propia visión. And if God hasn't given you your own vision. Significa que veniste a ayudarme. That means you are here to help me. Para cumplir la visión de Dios. To fulfill this vision of God. Dios me dio una visión. God gave me a vision. Dijo David. Then David ¿vienes said, a ayudarme a hacer esta visión? Are you coming to help me to fulfill this vision?
mi corazón unido con vosotros. My heart shall be knit unto you. Otra vez. Again, it's a covenant. Mas si para entregarme a mis enemigos. But if you have come to betray me to my enemies. Sin haber iniquidad en mis manos, véalo Dios, vuestro Padre, y lo demande. Seeing there is no wrong in mine hands, the God of our fathers, look thereon and rebuke it. You come to betray me to my enemies. Usted viene a entregarme a mis enemigos. Mira la palabra enemigos. En inglés dice betray me. En inglés dice traicionarme. Hay gente que va a llegar a tu vida. There are people that will come into your life. Para ayudarte a levantar tu matrimonio y tu familia. To help you to lift up your marriage and your family. Pero hay muchos que van a llegar para traicionarte. But many others will come to betray you. Levanten su mano al cielo. Lift up your hands. Los veo medio preocupados. You look kind of worried. La esposa vio que el marido no levantó la mano rápido. The wife saw how the husbands didn't put their hands up there quickly. Agárrele el teléfono así en la noche cuando se acueste. So now grab his phone at night as he sleeps. Levante su mano al cielo. Lift up your hands to heaven. Una pregunta. Here's a question. Levántela al cielo. Lift up your hands to heaven. Let's worship. Adoremos. ¿Cuántos de los que están aquí en este día? How many people here today? Mientras cierra sus ojos, let's worship. As you close y adoremos a Dios. Let us worship God. En todas las relaciones. In every relationship. Necesitarás estos principios. You're going to need these principles. Pero vamos a remover la basura primero. But let's remove the garbage first. Vamos a quitar, arrancar, destruir. Let's remove, uproot, destroy. Para poder establecer y plantar. In order to establish and to levanten plant. Todos sus manos. Everyone lift up your toma hands. Toma la mano de tu familia, de tu esposa, si hay alguien al lado tuyo. Take your family by the hand or anyone that's next to you. Y por los próximos 5 minutos. And for the next 5 minutes. Cierra tus ojos. Close your eyes. Tu novio, tu hermano, tu hermana, si no tiene nadie, agarra la mano de alguien, pero agárrate a alguien. Your brother, your sister, if you don't have anybody there, hold arriba on to las anybody, manos. But just put your levántala. Hands up. Hold someone's hand and put them up. Yo le voy a pedir a ustedes, I'm going to ask you que levantemos una oración por las familias, that we lift up a prayer for the families, y que lo hagamos con toda nuestra fuerza, that we do it with all our strength. Levante sus manos. Lift up your hands. Yo lo presento en español, en inglés. I'll present it in English or Spanish. Y todos comenzamos a orar en lenguas. And then all of us will begin to pray it out in tongues. Antes de este congreso. Before this congress. Ya habían tirado brujería allá afuera de la iglesia contra la familia. They had already put witchcraft out there against para que haya división, in front of the church so that there's division and destruction. Le voy a pedir a todos que comiencen. Padre, en el nombre de Jesús. So let's all do it. Father, in the name of Jesus. Presentamos la familia del Rey Jesús. We present the families of King la familia Jesus. De SGN. The families of SGN. La familia de esta ciudad. The families of the city. La familia de la iglesia de Cristo. The families of the church levanta of Christ. La mano al cielo. Padre, y hoy today, oramos en el Espíritu. Father, we pray in the Spirit. Atamos todo espíritu de brujería. We bind every spirit of witchcraft. Todo espíritu de hechicería. Every spirit of sorcery. Y destruimos ahora mismo. We destroy right en now. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Todo espíritu de brujería. Every spirit of witchcraft. Todo espíritu de hechicería. Every spirit of you sorcery. You need to open your mouth and pray in the Holy Ghost. Tiene que abrir la boca orar en el Espíritu Santo. The devil wants to destroy your family. El diablo quiere destruirle la familia. They want to destroy your children. Quiere destruirle los hijos. They want to destroy your marriage. Levántala en voz alta, río loco, y a la voz te queda bajaya. Perro bocuche calaba. Come on, young people, pray. Father, in the name of Jesus, we destroy every work of the enemy. Destruimos toda obra del diablo. We destroy every work of the devil. En contra de los matrimonios. Against the marriage. No se quede pasivo. Don't stay passive. La pasividad es la puerta para que el enemigo te robe la familia. Passivity is the door so the enemy steals your family. Ora. Pray. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Ato todo espíritu del infierno. I bind every spirit contra los jóvenes de esta casa. The young people contra los jóvenes en la iglesia. Against the young los matrimonios people en la iglesia. Against the marriages of the church. Y en el nombre de Jesús. And in the name of Jesus. Sea roto. Let it be broken. Roto. Broken. Roto. Broken. Hey, alabas. Pray in the Holy Ghost. Ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu. Levanta la mano de tu hermano. Padre, en el nombre de Jesús.
Jesús. Father, in the name of Jesus. Right now. Ahora mismo. Right now. Ahora mismo. Reco seca la bahaya. Ellos lo pray in the Holy Ghost. Ellos lo borre bacashe. Que póngase de pie. Y levante la mano. Ore en lengua. Shala bocote de bacayayo. Seque le boste calabayura. Ellos poco rabajasa. Todo plan de brujería. Todo plan del infierno. No puedes tener nuestros hijos. Nuestros hijos servirán a Dios. Uy, alabaca, saca la baja. Ellos lo boste calabajo, calabajo. Ellos lo boste calabajasa. Ellos lo boste calabajasa. Ellos lo boste calabajasa. Ellos lo boste pray in the Holy Ghost. 3 minutos. 3 minutes. 2 more minutes. 2 minutos más. Ella la bosta. Ellos lo boste que ella alaba. Levanta el nombre de tus hijos. Lift up your children. Levanta el nombre de tu familia. Lift up your family. I want to see your hands up. Quiero ver sus manos. Levántalos a Dios. Lift them up before y dile, diablo, suéltalos. Say, devil, let them go. Suéltalos. Let them go. Suéltalos. Let them go. Los mis hijos están marcados para servir a Cristo. My children are marked to serve Christ. Mi familia inconversa. My unsaved family. Ato al diablo ahora mismo. I find the devil. Ore en lengua, ore en lengua. Recoge. Sí, calabaza. Ellos lo gusta carabaza. Ellos lo gusta carabaza. Ellos lo gusta carabaza. Se quiero mojar. Ella lo gusta carabaza, carabaza. Ellos lo gusta carabaza. Solo voces en lengua. Only voices, tongues. En lengua, solo voces en lengua. Sé que le baja y arrabajo. Dale, 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 push. Go, 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 push, push, push. Empuje, empuje, empuje. Push. Orando en lengua. Pray in tongues. De eso que Dios te está mostrando cosas de tu familia. God is showing you things para que la destruya. So that you will destroy. Y corrabashaka tarabahasa. Padre, los pródigos. Father, the prodigals. Los pródigos que están afuera. The prodigals out there. Tráelos a tu casa. Bring them home. Quítale la venda de los ojos. To your house. A tu espíritu de engaño, espíritu de mentira, falsos conceptos, el espíritu del mundo, lo echo fuera, 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 eso con la baja, pon en el Espíritu Santo, 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 empuje. Hoy es el tiempo de empujar. This is the moment to push. Nombre sus hijos. Name your nombre children. Sus padres. Name your, name your nombre parents. Sus hermanos. Name your siblings. Usted no va a traicionar su familia. You won't betray your family. Usted va a pelear por su familia. You're gonna fight for your family. Ella la busca que la bajaya. Ellos lo busca carabajasa. Ellos lo busca padre, gracias. Father, thank you. Graso y el abacuse que la bajaya. Ellos lo busca que la bajaya la bajaya. Se que le bajase carabajaya. Ellos lo busca que le bajaya bajaya. ¿Dónde están los hombres? Levante la mano los hombres. Ore en lengua. Declare, declare. Declare, usted es el sacerdote principal de la casa. Declare, declare. Padre, yo declaro sobre mis hijos. Father, yo declaro sobre mi casa. Métete, no dejes que get la mente se te meta en el medio. Ora, ora, enfócate. Corre, sí, calabaja. Yo sé calabaja. Ellos lo busca calabaja. Eso culebra casta. Padre, declaramos y derrotamos todo plan del diablo contra la familia, los matrimonios, los jóvenes, las relaciones. Ahora es destruido. Now it's all destroyed. Destruido. Destroyed. Destruido. Destroyed. Ha